Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Otra vez Donald Trump está poniendo en el centro de su campaña presidencial el tema de la migración. Después de obligar a México a lanzarse contra los flujos de migrantes en su propio territorio, ahora anunció que van a haber deportaciones masivas en los Estados Unidos. Después se suspendió por 2 semanas, supuestamente para que el Congreso resuelva el problema. Se ha hablado mucho del tema de migración a nivel de la política, pero ¿qué implica para la persona deportada o retornada a país que en muchos casos ni conoce? De eso vamos a hablar hoy en Hecho en América. Y para eso tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros a 2 personas que han vivido esta experiencia en carne propia. Carolina Gómez es retornada de los Estados Unidos y ahora es vocera para la organización Otros Dreams en Acción, aquí en la Ciudad de México. Gracias, Carolina. Gracias. Y Maggie Loredo es cofundadora y codirectora de la misma organización, Otros Dreams en Acción. Gracias, Maggie, por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a empezar allí, que nos cuentan sus historias personales, cómo se siente el desarraigo, la incertidumbre de llegar a México después de muchísimos años, ¿no?, de vivir allá en los Estados Unidos. Carolina. Pues es un desconocimiento total del país al que llegas, un shock cultural porque obviamente la sociedad mexicana y la sociedad estadounidense es muy diferente, incluso cuando vives en una ciudad en Estados Unidos en la que estás rodeada de personas que también vienen de Centroamérica o de México, el ambiente es completamente diferente. ¿Tú a cuántos años llegaste a Estados Unidos y cómo fue la salida y dónde vivías allá? Cuando tenía 6 años, mi familia decidió emigrar a Estados Unidos. Entonces llegamos a vivir a Houston, Texas, de manera indocumentada. Y después estuvimos viviendo ahí 7 años y cuando tenía 13 años decidimos regresar a México, pero cuando se dice decidimos regresar, en realidad es como una decisión forzada, porque es, pues, tomando en cuenta toda la violencia como sistémica que se vive en Estados Unidos. Entonces, a los... ¿Ya habían empezado las deportaciones de Obama en aquel entonces? Sí. Yeah. Y llegamos a México, regresamos a vivir al municipio de Acolman. ¿Y qué sentiste adolescente llegando aquí? Pues siempre que me preguntan así como de, ay, ¿cómo te sentiste cuando llegaste a México? Cuento la historia de que llegué al aeropuerto de la Ciudad de México y dije, oh, esto no es tan diferente, o sea, se ve como el aeropuerto de Houston. No veo así como mayor diferencia porque mi mamá sí me había dicho que iba a ser muy diferente. Pero después... un tío nos fue a recoger al aeropuerto y subimos todas las cosas y salimos a la avenida central y ahí fue cuando fue como el shock de que primero fue como a las 3 o 4 de la tarde y estaba el sol súper fuerte y estaban todo el tráfico, todas las personas con el claxon, gritándose, la calle llena de baches, graffiti, basura por todos lados, personas en situación de calle, cosas a las que sí había sido expuesta, pero no de una manera tan, tan tajante como es en Ecatepec. Entonces, sí, eso fue como la primera... ¿Impresión? Sí, como el primer como shock que tuve, y después fue en la escuela, porque es muy, muy diferente las escuelas y la educación en México a como es en Estados Unidos. Y Maggie, cuéntanos tu historia. Sí, pues yo regresé, bueno, yo viví, bueno, mi familia migró a Estados Unidos cuando yo tenía 2 años, en el 92, migró mi papá, mi mamá y yo, y viví hasta los 18 años, crecí en Texas, en Dallas, y posteriormente en Georgia, que es más hacia el sur,
Y allá viví hasta que, pues, fue enfrentarme a la realidad de vivir indocumentada y de lo que significaba o implicaba estar indocumentada. Y eso fue lo que llevó a que, pues, tuviera que tomar esta decisión de regresar a México, a los 18 años. Yo intenté buscar opciones, pero también hay factores que depende de dónde vives en Estados Unidos, también implica mucho los procesos. Yo crecí, por ejemplo, en Georgia, y que es uno de los estados todavía muy conservadores y sin tanto apoyo de organizaciones en el tema de migración. Y bueno, la crisis económica del país en el 2008, pues fue lo que un factor también de que había más redadas, de que estaba por entrar Obama cuando yo regresé. Entonces era un ambiente muy hostil y por ese motivo, pues fue como verme obligada, como dice Carolina, nos vemos como forzadas a retornar o a tomar estas decisiones, porque la política de Estados Unidos siempre ha sido una política de miedo, ha sido una política de, pues a lo mejor si no te deporto, sí vas a vivir con esta incertidumbre, sí vas a vivir manejando y cada que ves una patrulla te va a dar este miedo y esta ansiedad que pues emocionalmente tiene un impacto en las familias. Y por ese motivo, pues yo y muchas personas de la comunidad de aquí con la que estamos, pues hemos vivido estos procesos y estas políticas de miedo en Estados Unidos que nos orillan a regresar a México. Entonces, ese fue como un poco mi experiencia. Yo regresé a San Luis Potosí en el 2008. Intenté pues entrar a la escuela, que ese era mi objetivo, pero ya regresar a México, como dice Carolina, es enfrentarnos a muchas realidades que nadie nos dice antes de venirnos, como muchísimos procesos de, pues, fue imposible obtener mi documento de identidad, el IFE le llamaban en aquel entonces, necesitaba testigos, no había un módulo cerca, no pude revalidar mis estudios de Estados Unidos, me tomó 5 años revalidarlos porque el secretario de Educación Pública en San Luis Potosí no tenía idea de qué requisitos, nunca estaba la persona, entonces no podrías entrar a la universidad. No pude revalidar hasta 5 años después, fui víctima de explotación laboral en una escuela de inglés, o sea, fueron muchos procesos que tuvieron un impacto en mi proceso y en mi experiencia de retorno y que hoy en día, después de casi 11 años de vivir yo en México, pues lo sigo viendo con las personas que llegan a otros Dreams en Acción y a Pocha House. Que sigue sucediendo y que México sigue sin estar preparado. Sí, pues es de esta experiencia de mucho dolor y muchas dificultades llegando a México como retornada, eres cofundadora de esta organización, de Otros Dreams en Acción, que recibe a muchas personas en su propia condición. ¿Cómo surgió la idea de formar Otros Dreams en Acción y cuándo? Sí, pues voy a tratar de dar la versión rápida de otro, de cómo surgió. Yo conocí a la cofundadora y codirectora Jill Anderson. Ella estaba haciendo una investigación en México y fue una de las primeras académicas que descubrió o empezó a conocer a la comunidad que habíamos estado en las sombras, que habíamos sido invisibilizadas. Y de ahí surgió un libro que se llama Los Otros Dreamers, que se publica en 2014. Tengo el honor de conocer a Jill y de participar en este libro y ser una de esas 26 historias, y para mí ese fue el primer momento que conocí a otras personas igual que yo. Yo pensé que yo era la única hasta casi seis años después de yo haber regresado. Pensé que no había otra persona con una experiencia similar a la mía. Conozco a Jill, posteriormente en 2015 yo solicito una visa de turista, que eso me, pues siempre digo que la gente de la embajada estadounidense tuvo un buen sueño, que estaba de buenas y me dio una visa de turista para poder regresar yo a mi comunidad en Estados Unidos. Y en 2015 regreso a Estados Unidos a presentar el libro Los Otros Dreamers. Y ahí Jill y yo decidimos como continuar más allá del libro. El libro fue como, pues un regalo para la comunidad, pero también para visibilizar algo que ni Estados Unidos ni México había estado viendo. Entonces cofundamos Otros Dreams en Acción en 2015. Legalmente nos volvemos una asociación civil en México en 2017. Y en 2018 abrimos las puertas de nuestro espacio artístico, seguro, cultural, que se llama Pocha House,
El término pocho, pocha, es usado como de manera despectiva para decirle a las personas que no hablamos español perfecto o que tenemos esta parte americanizada y no somos completamente mexicanas o mexicanos. Y es usado de manera despectiva, y nosotros hemos, o la comunidad, los que hemos conformado parte, decidimos reapropiar el término y el espacio se llama Pocha House. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México es un espacio, como te digo, la gente puede hablar Spanglish, ahí es donde llegan las personas, el primer contacto, damos el acompañamiento para que puedan acceder a pues sus derechos, sus documentos de identidad, hospedaje. No hay albergues en la Ciudad de México para personas deportadas, eso es un gran problema porque hay personas en situación de calle, la parte de salud mental. Si llegan sin nada, sin papeles, y no están reconocidos los papeles que traen de Estados Unidos emitidos por el gobierno mexicano, temas de salud mental súper fuertes que no se están tampoco viendo, temas de trauma, de PTSD, de pues la separación familiar, el vivir en exilio en México, pues todos estos temas en realidad, pues toda la comunidad los enfrentamos. Y algo importante de la organización es que es una plataforma para que nuestras voces y otras personas retornadas deportadas puedan también participar y hablar y seguir empujando cambios como comunidad, pero en algún momento seguimos empujando por políticas públicas más humanas y dignas. Y empezar y encontrar ese tipo de apoyo. Carolina, tú eras vocera y ahora del Comité de Mujeres en la organización Otros Dreams en Acción. ¿Cuál es tu trabajo allá y qué te ha implicado para ti formar parte de este grupo? Bueno, yo conocí a la organización el año pasado, a finales del 2018. Estuvieron en un evento en la Biblioteca Vasconcelos, en donde hicieron una dinámica de biblioteca humana donde las personas contaban sus historias en mesas, en el espacio de la biblioteca, para sensibilizar al público. Y yo fui, vi el anuncio de que iba a estar ese evento y no, o sea, no tenía el conocimiento de que había una comunidad o una organización que brindaba apoyo a las personas que eran como yo, que habían retornado de Estados Unidos o que habían sido deportadas. Y fui como nada más a ver qué onda y me encantó la comunidad, me encantó que la organización brinda apoyo sin revictimizar y sin estigmatizar la lucha. Y desde ahí me uní como voluntaria, participando en las juntas de vocería, en las actividades que tienen, en los talleres. Y posteriormente se vio la necesidad de crear un comité de mujeres, dándonos cuenta de que el patriarcado está en todos lados. Hay personas que son luchadores sociales y que son parte de organizaciones, pero siguen teniendo conductas muy violentas hacia las mujeres. Entonces, por una parte, el Comité de Mujeres se crea como un espacio seguro dentro de la organización para las mujeres, pero también para darle la respuesta a la pregunta de ¿en dónde están las mujeres deportadas y retornadas? Porque el 99.9% de las personas que reciben el acompañamiento por parte de la organización son hombres. El acompañamiento en primer momento, ya sea que desde que están en Estados Unidos y tienen planes de regresar o están en los centros de detención, ya conocen la organización, o que a horas, días, semanas o incluso poquitos meses de que están en México ya conocen de Otros Dreams en Acción. Y las mujeres que se acercan a la organización es para, como adoptando de nuevo ese rol de cuidadoras de su familia, para revalidar los estudios de sus hijos, para buscar ayuda para sus esposos, no viendo por sí mismas, no recibiendo o buscando el apoyo y el acompañamiento que ellas necesitan también por estar atravesando estos procesos. Entonces, el Comité de Mujeres sí es un espacio seguro para nosotras dentro de esta lucha, pero también queremos hacer ese trabajo de buscar a las demás mujeres y hacer algo por también cambiar su situación y brindarles el apoyo que necesitan.
las mujeres doblemente invisibilizadas, y aisladas de alguna manera, porque seguramente las deportaciones no son de 99% de hombres. Son como 92, o sea, sí es mayoría hombre, sobre todo porque es una política desde Estados Unidos también deporto a como la persona que está como sosteniendo a la familia de manera económica o diferentes, que también las mujeres, ¿no? Pero en su lógica es como quito al hombre y desequilibro la familia y al final la familia también tiene que regresar o ya está viviendo estas dinámicas de separación y cómo van a continuar, pero la mayoría son hombres los que están siendo deportados. Es un punto muy, muy importante lo que dices, porque creo que surgió también en el debate demócrata el hecho de que la separación de familias no solo ocurre en la frontera, sino que estas políticas implican una separación de familias que no van a salir en las fotos de primera plana, pero que tienen un impacto traumático igual para muchas familias. Y eso es lo que hemos visto más y más. Ahora como el cambio un poco de lo que hemos visto es que las deportaciones están siendo al interior mucho más que antes. Bueno, sabemos que Obama deportó 3 millones, pero sabemos también que ahora las deportaciones son personas que tenían toda una vida, 35 años, 20 años, que tenían ya un arraigo fuerte en aquel país y no solamente personas que estaban intentando cruzar a lo mejor por primera vez en la frontera. Entonces eso es algo muy importante que hay que destacar, que están deportando mucho más a las familias que ya tenían un arraigo y las implicaciones después pues son mucho más complejas. Y familias mixtas, o sea, que tienen hijos estadounidenses. Sí, pues pero sí, que no se pueden quedar sin papás. Y tienen que decidir, o sea, tienen que, muchas veces a lo mejor se viene toda la familia, pero después por las mismas dinámicas de no poder, pues, económicamente sostener a tu familia, terminan mandando a los niños con la tía, con la abuela o con quien sea, o incluso hay casos en el que el gobierno estadounidense tiene a cargo a los niños y niñas y hay muchísimas situaciones ahí complejas, pero las familias de estatus mixtos, pues tenemos la mayoría de las voceros tienen un hermano, Carolina tiene su hermana estadounidense, que está pensando en irse a Estados Unidos, ¿no? Ya ahora con su papá. Por las dificultades de integrarse y de encontrar... De poder estudiar, de poder, sí. Pues también mencionaron este problema de discriminación por ser ni de acá ni de allá. Y precisamente ya ahora están organizando un evento que se llama Florecer Aquí y Allá. Explícanos, Maggie, ¿de qué se trata el evento? Sí, Florecer Aquí y Allá es una acción artística, cultural, que se va a llevar a cabo el 6 de julio en el Zócalo y que tiene varios objetivos. Uno de ellos es poder hablarle a la sociedad en México, para poder también a través de nuestras voces y de las mismas personas migrantes y a través del arte poder mostrar las realidades de quiénes somos, ¿no? Somos mamá, somos hija, somos vecinas, somos amigas, somos más allá de lo que vemos en las noticias, ¿no? También poder mostrar esa parte social, artística, cultural que tiene la comunidad. Pero pues de dar este mensaje de solidaridad, ¿no? De que la gente diga, no son criminales, no vienen a robarnos. También hemos visto pues las caravanas y los éxodos de personas en tránsito y se está estigmatizando mucho, ¿no? Y pues el mensaje de Florecer es ese, dar ese mensaje de la solución está en los migrantes, en las comunidades locales. Todos y todas queremos un bienestar local y hay que luchar juntos y juntas. Y un momento muy importante para hacerlo. Acaba de salir una encuesta que no sé si es la primera vez, pero por una de las primeras veces que yo he visto, tiene la mayoría de la población mexicana con una actitud de rechazo hacia la migración de centroamericana en ese caso. Entonces vemos la criminalización, la discriminación, que es el padrón de Estados Unidos desde hace muchos años ya, aquí con las acciones, sobre todo a partir del acuerdo con Donald Trump. Como artista, ¿cómo se enfrenta esta actitud social con este tipo de eventos, Carolina? Pues es importante que sí hayan acciones encaminadas a modificar las políticas públicas que afectan a la sociedad, pero también el arte es un medio para sensibilizar a la sociedad, para visibilizarnos
y para decir, estamos aquí, somos, como dijo May, somos tus vecinos, somos parte también de tu comunidad, y acércate a conocernos, convive con nosotros, escucha lo que tenemos que decir, y es una manera diferente, ¿no? A lo mejor las personas no están dispuestas a ir a un, no sé, a una conferencia o leer un libro acerca de la migración, pero a través del arte se puede comunicar mucho. Vamos a tener muchas actividades en Florecería aquí y allá. Una de las principales va a ser una mandala, un tapete de semillas, en la que vamos a hablar acerca de estas exigencias que tenemos desde la comunidad, y van a ser voces migrantes, voces de personas que lo hemos vivido, para hablar desde la experiencia y desde los temas que nos preocupan, y ojalá hacer que nuestras voces lleguen a los corazones de las personas que van a asistir al evento, siendo el Zócalo un lugar tan emblemático de la República. Y ahora incluyendo desde Centroamérica, de San Pedro Sula hasta Nueva York. Sí, vamos a tener acciones simultáneas en donde van a estar conectados. Cada ciudad va a tener un evento con la misma temática, el mismo enfoque, y vamos a compartir un mensaje. Y va a ser algo, pues, no histórico, pero va a ser un momento en donde como región nos vamos a unir en ese momento, desde San Pedro Sula, San Salvador, San Marcos, Guatemala, Tapachula, Tijuana, Querétaro, Seattle, Nueva York, Chicago, Atlanta, Phoenix, Los Ángeles, todos somos 15 ciudades en total que vamos a estar dando réplica y resonar a nivel regional, que ya estamos en un momento en el que como comunidad, como personas, tenemos que unirnos, porque las políticas públicas y lo que están haciendo los gobiernos, pues en realidad nos están orillando a seguir resistiendo, pero a buscar otras maneras de cómo sobrevivir y resistir como personas que estamos buscando vivir, o sea, buscando vivir, buscando convivir. Claro. Ya es como, yo siempre lo veo como, ya estamos arrinconados hasta una esquinita, porque ya no existe pues la humanidad, yo creo, y los que estamos resistiendo tenemos que unirnos, y todos queremos un beneficio para todas y todos. No es algo de solo los migrantes y los que ya estamos en México, pues de por sí nos ha ido mal. No, más bien juntos y juntas buscar las soluciones, entender que la otra persona no es el enemigo o la enemiga, sino que hay una fuerza mayor, económica, lo que tú quieras, que nos está forzando, y creo que ese es el mensaje principal, de decir, vamos a unirnos, conócenos, y vamos a luchar, todas, migrantes, no migrantes, residentes, ciudadanos, vecinos. Creo que es apostarle a cambiar esta narrativa, ¿no? Que muchos quieren imponer de causarnos miedo y división entre nosotros como humanos, y Florecer aquí y allá busca, pues, poder sembrar esas semillas, para poder seguir resistiendo, pero de una manera más unida y solidaria a nivel regional. Pues ojalá que puedan asistir todos y todas. Va a ser el 6 de julio en el Zócalo. Y quisiera mencionar rápidamente, antes de salirnos y despedirnos, que hay 6 propuestas como parte de esta acción: no encarcelar a migrantes, mantener familias unidas, comunidades diversas, seguridad e inclusión, educación y trabajo, y personas, no papeles, como la prioridad. Pues muchas gracias, Carolina y Maggie, y muchas gracias a ustedes. Acompáñanos en el próximo programa de Hecho en América.